Señor, abre mis labios. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Todos sus habitantes, Él afundó sobre los mares, Él afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, ni jura contra el prójimo en falso. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Portones, alzar los dinteles. Levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Portones, alzar los dinteles. Levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al gran Rey, venid, adorémosle.
Señor, has sido bueno con tu tierra. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Señor, has sido bueno con tu tierra. Has restaurado la suerte de Jacob. Has perdonado la culpa de tu pueblo. Has ocultado todo. Mi alma te ansía de noche, Señor. Thank you.
Señor. Tu rostro sobre nosotros. El Señor te manda y nos bendiga. Tiene su rostro sobre nosotros. Conozca bien a tus caminos. Todos los pueblos tu salvación. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Nos ha suscitado el Señor una fuerza de salvación, según lo había predicho por todos sus santos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitando nos la fuerza de salvación, y la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos. De la mano de los enemigos,
Adoremos a Cristo, que con su sangre ha adquirido el pueblo de la nueva alianza, y digámosle suplicantes: acuérdate, Señor, de tu pueblo. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Rey Redentor nuestro, escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día, y haz que no deje nunca de glorificarte. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Que nunca, Señor, quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra, ya que sin ti nada podemos hacer. Acuérdate de los pobres y desvalidos, que este día que comienza les traiga solaz y alegría. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Ya que decíamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre.
Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor, el auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes. Bienvenidos hermanos, hermanas, peregrinos de todas partes de México y más allá de nuestras fronteras. Una vez más el Señor nos permite reunirnos en torno a María de Guadalupe, nuestra tierna madre, para poder ella llevarnos como familia de Cristo al pan de la vida, al pan de la palabra. Y hoy también recibimos con mucho gusto a la peregrinación número 21 de autobuses de turismo. Y pediremos también por Placomita Velázquez, Carlos Velázquez Morín y Teresa Morín, quienes ya están con Dios. Hoy también vamos a recibir y en su momento enviar un signo de amistad y fraternidad. Nos acompaña en la Eucaristía la Fraternidad Iberoamericana. También le damos gracias a Dios por el don de la vida integral a Ramón Gerardo Díaz Cano, quien es sacerdote y está sacando una especialidad aquí en la Basílica. Felicidades, Padre. Bienvenidos todos. Los invito pues a que hagamos reconocimiento de nuestras faltas, confiando en el Dios que siempre nos da una segunda oportunidad, pero volvamos decididamente, a pesar de las fragilidades, al camino de Cristo. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, ya que en tu designio tiene su sólido fundamento la familia, atiende misericordiosamente las súplicas de tus siervos y concédenos que, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia de tu Hijo unigénito, en el don de su amor y en sus virtudes domésticas, disfrutemos de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Tomen asiento, escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días,
El Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: Levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive. Como le había mandado el Señor, Nínive era una ciudad enorme. Hacía falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: Dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de sus ministros, mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten y beban, que todos se vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira, así no moriremos. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había destinado imponerles. Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservas el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvará? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como guarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Oh.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. De la primera lectura, habría que leer un poquito de corrido este texto de Jonás, es muy cortito y muy simpático. Simplemente ayer veía o me imaginaba al bueno de Jonás, el personaje Jonás, que apenas lo llama el Señor para que envíe un mensaje de exhortación al arrepentimiento a Nínive, sale corriendo, patas pa' que te quiero. En parte, sí, porque la mayoría de los profetas eran burlados, perseguidos y asesinados. Pero quizás en el caso de él no es tanto, sino que era un poco de esos manos duras. Él quería justicia, justicia dura, al malvado, al malo, al pecador. Y como vemos después el desarrollo del libro de Jonás, pues ahí vamos a ver detalles de estos, ¿no? Y también muy cuidadoso de su imagen de profeta. Pues la cosa es que él sale corriendo y resulta toda esta historia que ya todos conocemos, que es la más conocida a nivel popular, pues que se lo traga un pez enorme, no una ballena, quién sabe qué. No ha de ser muy devorador de hombres el animal. Tal vez era una ballena de esas, ¿cómo le llaman? Tiburón ballena, que son muy mansitas y nomás se tragan el krill. Yo qué sé. El asunto es que, pues, termina en la panza de un animal de estos, luego con peripecias en un barco, estirado a la playa, y bueno, llegamos a este momento donde, de todos modos, Juan te llamas. Tú vas y le dices a Nínive que se arrepienta. Si no, pues, ya aquí estoy parafraseando un poco, pues sí, va a cosechar el fruto
de sus decisiones inadecuadas. Porque ese es el castigo de Dios. Cada uno va recibiendo lo que siembra, lo que hace mal. Si no se arrepiente, pues termina en eso. Punto. El que enderece el camino según Cristo Jesús, pues evita males. Pues ahí queda para que lo pensemos. Y ya como cristianos, no como judíos, porque la interpretación judía es, tiene otro matiz. Pero ya como cristianos, pues ojalá que entendamos que lo que nos sucede no es porque Dios ande buscando el palo para darnos como niños malos, desobedientes, arrogantes, sino que cada uno, vuelvo a repetir, es responsable de su vida, de sus decisiones. Y es aquí donde podríamos conectar y muy bien con el Evangelio de hoy. La escucha de la palabra es no solamente escuchar la voz de Dios en la voz cualificada de su Hijo, donde todo lo que quiso Dios ya se reveló, ya se dijo. Lo que hace falta es escucharla, hacerla propia y aterrizarla en la vida. Y esto es muy importante para nosotros creyentes en el Dios de la vida, hermanos y discípulos de Cristo, hijos espirituales de María de Guadalupe. Tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios como el primer momento antes de tomar decisiones, máxime si son decisiones que van a involucrar la vida, los bienes de otros. Porque a veces dirían, bueno, si es tu asunto, tu vida, allá tú. Que se espera que tampoco, porque no se nos dio la vida para que la desperdiciáramos. Pero cuando tú eres líder, tú eres jefe, tú eres autoridad, eres papá, educador, pastor, o simplemente ciudadano del mundo, de México y miembro de la iglesia, tenemos que discernir más. Si no terminamos a trompa talega decidiendo cosas a como me pegue en el hígado, en el intestino, en el corazoncito, en el vaso, yo sé, no sé en qué parte reptílica o emocional, y así reaccionamos impulsivamente en los amores, en los negocios, en la justicia, la verdad, el pastoreo, la familia, el servicio público. Si de veras queremos hacer el bien a uno mismo y a los demás, conforme a la razón y la fe madura, hay que escuchar la palabra. Y en escuchar la palabra, la maestra es María. Es la primera que supo escuchar fervientemente y la creyó y la hizo suya y dejó que la habitara totalmente esa palabra. Le creyó a Dios, lo escuchó y dijo, hágase en mí tu voluntad. Y la palabra se humanizó. Se hizo humana en el vientre de María. Y nos lo recuerda esta santa imagen en el sagrado ayate de San Juan Diego. Incluso la actitud de ella es orante, es contemplativa, es bondadosa, es piadosa. En su interior se nota como en tantas veces, no tantas, alguna vez lo dice el Evangelio, lo guarda en su corazón. La escucha de la palabra, lo guarda, lo mastica, lo va desmenuzando en su interior para poderla aplicar hasta donde le dé su inteligencia, su pasión, su entrega. Y al mismo tiempo escucha hacia abajo, mira hacia abajo. Escucha a sus hijos. Y si de algo nos está costando, nos quejamos en este mundo tan veloz, tan lleno de activismo sin razón, es sabernos escuchar. Aquí todos los días vemos cuánta gente que sí viene por María de Guadalupe, número uno, y dos, con la esperanza de que alguien lo escuche. Nosotros le ofrecemos como pastores y nuestra obligación de darlos algo más, que es la Eucaristía, que es la palabra, que es la confesión. Pero ellos quieren ser escuchados de sus broncas emocionales, amorosas, económicas, familiares, sociales, el terruño, etcétera, etcétera.
y no nos escuchamos. No es tan sencillo. Eso es falso. Aunque estamos hechos para comunicación y parte de la gran comunicación, saber escuchar y saberse expresar en la comunicación, no es fácil. Ni ser claros nosotros para los demás, ni los demás estar sosiegos, atentos, claros, dispuestos para no malentender. Porque ese es el gran problema, como el gran teatro de Molière, es de malentendidos. Hago como que te escucho, pareja, hago como te escucho, papá, hijo, amigo, pastor, laicos, conciudadanos, servidor público. Como que te escucho, pero yo estoy con mis rollos para que yo te gane, mis rollos que, los que yo creo, estoy cansado. Y te digo, ajá, sí, Y algunos son muy astutos, ¿verdad? Y parece como que se la venden claro al otro y el otro se siente escuchado. No es cierto. Saber escuchar es muy difícil porque hay que aprender a escucharse a uno. Tiene que ver con la verdad, con asumir y darse cuenta de uno mismo, del entorno y muchas cosas más. Es más complejo el escuchar. Pero María escuchó, pues, por lo pronto. Y escucha a sus hijos. Y conforme a lo que escucha, discierne, decide, actúa. Es lo que a veces nos falta a nosotros. Tenemos otros criterios, otras motivaciones, otros intereses, incluso mezquinos, así disfrazaditos de bondad y de agua bendita, cuando que no es más que mi ego el que quiere salir ganando de la situación. Aprendamos a escucharnos, aprendamos a escuchar a Dios, y su palabra es Cristo. María es la maestra en la escucha de la palabra. Y ahí sí hay muchos textos en el Evangelio donde el que escucha la palabra de mi Padre y la pone en práctica, esa es mi familia. Siempre. Ahorita no quiero entrar en el pleito ese de que sí, más contemplación y más acción. Ay, dejemos de pelear de esas boberías. Son las dos cosas. Pero lo que quiere subrayar Jesús, que lo central es la escucha de la palabra de Dios, para tomar decisiones y vivir conforme a este camino, conforme a los criterios del reino, y se acabó. Eso es primero, discernir. Por eso cada vez que hay momentos importantes en la iglesia, universal o nacional, etc., hacen oración y la invocación al Espíritu Santo. Ya lo sé, no me lo digan. A veces más recitamos, pero no estamos escuchando al Espíritu Santo. El chiste es saber escuchar al Espíritu Santo, que nos ilumine, para que esta realidad la entienda y vea cuáles son sus modos de llegarle para resolverla, ir más allá. ¿Eh? Hermanos, hermanas, termino con tres cositas. Una es, pues, la escucha de lo que acabo de decir. Primero, como cristianos, escuchemos primero a Dios. Hagamos discernimiento de cara a la realidad, tomemos una decisión congruente y caminemos. Y evaluemos en el camino, desde luego. La otra es dejar ese pleito. Si yo soy de rezo o yo soy de activista, es que una pide la otra. Activismo sin la fuerza espiritual, sin la sabiduría de Dios, terminamos como trompo chillador. ¿Eh? Sí, señor, o a las canicas, chiras pelas, chocándonos unos con otros, enojándonos, y si todo fuera de canicas. Y la última, esas personitas, y especialmente las mamacitas, pero puede ser el pastor, puede ser el laico, puede ser el jefe, que les encanta aparecer como el que todo lo sabe, todo lo comprende, todo lo ayuda y está dispuesto siempre a todo y a todos. Y en el fondo se está quejando. Abusan de mí. Creen que yo no soy débil. Creen que yo no necesito una palabrita de aliento. No me ayudan, son unos flojos. Es la Marta que se está quejando de la María, que aquella sobre texto de oración nos pasa a nosotros. Piensen las mamás. Piensen los que siempre están ahí. Una cosa es ser generosos, presentes, comprometidos, y otra cosa es, por otros afanes, a veces inconfesables, aquí estoy yo te arreglo todo.
Yo soy la central telefónica. Vengan todas las cuerdas aquí, para que luego al rato estemos cansados, molestos, incluso diciendo que son ingratos y haciendo inválidos a los demás flojonotes. Sepamos también repartir las tareas y no ser absorbentes. ¿Verdad, mamás? Tan, tan. De pie, por favor. Decir mamá puede ser el papá o quien sea, ya se los dije, ¿no? Pobres mamás siempre, pero son las que tienen unas típicas en eso. Señor, te rogamos que tu iglesia sea la oyente de tu palabra, para que discierna qué es lo que tiene que hacer en cada momento de la historia, retome su espíritu, su sacramentalidad del resucitado para poder servir a este mundo, iluminar con el evangelio y sea creíble su fe, su propuesta. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Carlos, para que el Señor los proteja y ayude. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestra ciudad, por nuestra arquidiócesis, para que se conserven el amor y la concordia en sus habitantes. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los pobres y los oprimidos, para que les dé prosperidad y los socorra. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros familiares y bienhechores, para que los recompense con sus beneficios. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios nos conceda cooperar con el trabajo de nuestra jornada a la edificación de un mundo más grato a sus ojos. Oremos. Por nuestro hermano, el presbítero Ramón Gerardo Díaz Cano, que nos unimos a su acción de gracias a la Santísima Virgen por su cumpleaños. Oremos. Te rogamos, Señor. Le pedimos al Señor el descanso eterno de nuestros hermanos Placomita Velázquez, Carlos Velázquez Morín y Teresa Morín. Oremos. Te rogamos, Señor. Porque se estreche este lazo de fraternidad iberoamericana en las culturas, desde el núcleo de nuestra fe común, que es Cristo Jesús, y con el cariño de la siempre Virgen María de Guadalupe. Te rogamos, Señor. Invito a todos a hacer la oración, está en el pendón para todos, para el mes misionero extraordinario que el Papa nos pide a todos. Padre nuestro, tu Hijo unigénito Jesucristo, resucitado de entre los muertos, encomendó a sus discípulos el mandato de ir y hacer discípulos a todas las gentes. Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia. Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, valientes y tenaces, para que la misión encomendada a la Iglesia, que aún está lejos de ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces que traigan vida y luz al mundo. Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo, Él que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Tomen asiento, por favor.
hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio de reconciliación, te suplicamos humildemente que conserves a nuestras familias en tu gracia y en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo, no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a ti, Señor, te cantamos. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos pues, hermanos, a hablar con nuestro Padre Dios con plena confianza, muy al estilo de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a sus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, hermanos, este es Jesucristo, el pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Padre Salvador, rector de esta basílica, va a dirigirnos unas palabras respecto a la fraternidad iberoamericana. Como parte del diálogo, que no sería posible sin la intervención amorosa, providencial, de la Santísima Virgen María de Guadalupe, cada semestre hay un intercambio de cartas y de flores entre este santuario de la Virgen de Guadalupe
y el santuario de la Virgen del Pilar en Zaragoza, España, como signo de la fraternidad verdadera, del intercambio de palabra y de obra, de signos de comunión, la vida que se comparte unos con otros. En este día se hace el envío de las orquídeas que México regala a España. Hemos recibido de parte de España un signo hermoso durante el primer semestre, que es las rosas que entregan ellos, y junto con las flores que se envían, también enviamos el mensaje al señor alcalde de Madrid, al señor alcalde de Zaragoza y al señor obispo de Zaragoza, como un parte de este diálogo hermoso de comunión y de fraternidad iberoamericana. De pie, oremos. Padre clementísimo, haz que aquellos que alimentaste con el sacramento celestial imiten sin cesar los ejemplos de la Sagrada Familia de tu unigénito, para que después de las pruebas de esta vida logren estar en su compañía por toda la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.